Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con otro gameplay de otro juego a 4K, 60 frames por segundo para Xbox Series X, como es Dirt 5, juego de carreras alocado, totalmente arcade, que va a salir a la venta y que llega optimizado tanto con esta opción como con la opción de priorizar el rendimiento y poder ofrecer 120 frames por segundo, algo que hemos probado, no os podemos enseñar aquí porque no se notaría en YouTube, pero que sí que nos ha dejado también buenas sensaciones y que podéis leer más en el texto de MediStation. Vamos a enseñaros tres cosas del juego, empezando por el modo trayectoria, que vendría a ser el modo carrera de toda la vida, en el cual básicamente tenemos que ir ganando carreras, cumpliendo mini objetivos para conseguir más dinero, poder comprar mejores coches y poder competir en nuevas carreras, nuevos eventos y demás. ¿Qué nos hemos encontrado en nuestra partida con Dirt? Nos hemos encontrado precisamente con un juego totalmente arcade, un título que ya de saque te demuestra que el derrapar y el frenar pues se puede hacer con cierta facilidad sin que caigas en trompos ni nada por el estilo, sino que puedes recuperar rápidamente la posición y con una IA bastante agresiva. En el sentido de que no tienen ningún miedo en cortarnos el paso de por medio, no tienen ningún miedo en chocar por detrás nuestro y en intentar buscar el hueco que mejor se ajuste a sus necesidades, esté quien esté. Lo que estáis viendo precisamente es un poco primero gameplay del modo trayectoria, en el que tenemos distintos eventos y donde vamos corriendo en todo tipo de pistas, ¿eh? Estamos viendo pistas, desde pistas embarradas a otras que van pasando entre zonas asfaltadas y zonas que no. Hemos podido jugar también en otras que parecen que están en el medio de la jungla y la verdad es que las sensaciones son muy buenas porque ese es un juego muy directo. Quien busque algo tipo simulación aquí no lo va a encontrar y está pensado eso, para poner las partidas, jugar y divertirte desde un primer momento con una IA pues que nos va a poner las cosas complicadas en algunos niveles, en otros nos ha parecido demasiado fácil todo el nivel normal, que es el nivel estándar con el que empiezas a jugar el título. La verdad es que una de las cosas que nos ha gustado en estos primeros compases del modo carrera es precisamente la gran variedad de vehículos y de tipos de competiciones que vamos a hacer según cada cual y también la gran variedad de escenarios. Aquí, por ejemplo, estáis viendo un escenario totalmente arenoso donde se levanta barro y arena por todos los lados y en el que tenemos pues incluso saltos bastante prominosos y sobre todo curvas en las que si no las pillamos bien vamos a perder más de una y de dos posiciones a la vez. Este momento lo tenemos en Stampida, una carrera que tiene lugar en Italia, en Foggia di Giugno, y un sitio en el que realmente disfrutamos mucho precisamente por eso, por las batallas que hay, que realmente hay una estampida de coches en las que todos te intentan apretar por todos los lados posibles y que nos demuestra eso, la variedad de terreno en el que vamos a correr y competir. También podéis ver, mientras estamos viendo pues este gameplay, distintos tipos de cámara y también os vamos a decir una cosa, algo que ya nos han avisado es que durante esta preview íbamos a notar un poco el tearing, que viene a ser eso que parece que se entrecorte la pantalla por la mitad cuando hay algunos giros y demás. Eso, por lo que nos han dicho desde los desarrolladores, se va a poder arreglar, pero simplemente se trata de una versión preliminar y por eso nos sucede. Y es algo que hemos encontrado tanto en este modo como en el modo rendimiento a 120 frames por segundo. En ambos casos, es uno de los pequeños problemas que hemos visto en un juego que, eso sí, sensación de velocidad tiene y a raudales. Y por último, en Lionhead, en Sudáfrica, vemos pues carreras todavía más locas con los buggies, con algunas curvas ya mucho más pronunciadas, con obstáculos que nos pueden hacer chocar contra ellos y directamente perder la carrera porque vamos a perder demasiada distancia. Y también podéis ver pues eso, que además de ganar dinero, también ganamos experiencia,
si cumplimos con una serie de minijuegos, de mini desafíos, tipo derrapar y rozar a un rival, estar 5 segundos en primera posición o adelantar a 3 coches en X tiempo, ¿no? Eso pasa en todos los niveles y cada vez que vamos ganando en una pista podemos ir desbloqueando siguientes para ir avanzando. Hay decenas, o sea, no os preocupéis porque hay mucha, mucha tela que cortar en este sentido. Más allá de todo esto, tenemos un modo arcade muy completo en el cual podemos escoger todo tipo de vehículos, desde Super Elite, Rallycross, Crossride, rallies clásicos, en el que podemos escoger distintas localizaciones como las que habéis visto, Estados Unidos, dentro de Estados Unidos también está Arizona, el tema de Sudáfrica, Italia, etcétera, Noruega, y podemos escoger el tipo de clima, puede haber un clima variable, o sea que vaya cambiando a medida que vamos jugando, y también el tipo de vuelta, la dificultad, etcétera, etcétera. Lo podemos poner todo a nuestro gusto. Y una vez lo tenemos todo a nuestro gusto, empezar una carrera en la cual realmente vamos a notar y mucho la diferencia que hay, por ejemplo, en un asfalto totalmente lluvioso con un tipo de coche o en un otro sitio donde un coche más 4x4 en medio del barro, aunque llueva, es mucho más controlable. La verdad es que la variedad de controles se nota, todo siempre desde una vertiente arcade, no vamos aquí a entrar con grandes detalles. Y hemos disfrutado todas las carreras que hemos podido probar, como esta en las calles de Manhattan, por ejemplo. Otro buen ejemplo es este circuito nevado en Noruega, que también hemos probado, hemos notado las diferencias del terreno, que es lo más importante, y sobre todo la variedad que nos ofrece el circuito si lo jugamos de día o lo estamos jugando de noche. La verdad es que de noche es mucho más espectacular con los LEDs, con las luces, con el castillo iluminado en el fondo, y todo eso hace pues que tengamos la capacidad de personalizar muy mucho el tipo de carrera arcade que queremos hacer y que queremos llevar a cabo. No por ello menos importante, tenemos el modo Playground. Es un modo creación donde los jugadores, y también entiendo que el equipo de desarrollo, pueden crear todo tipo de circuitos, desafíos y eventos totalmente diferentes a las carreras normales, en los cuales pues vamos a encontrar saltos imposibles, giros que están hechos a mucha mala leche, cambios de rasante constante y la sensación de que la imaginación aquí puede volar alto y alto. Son, de momento hay pocos niveles, naturalmente, porque no hay mucha gente que los esté haciendo, sobre todo los que han podido jugar a las previews, esta y la que hubo creo que en verano, pero tenemos tres modos claros en este tipo de propuesta. Uno de ellos es el Gate Crasher, básicamente tenemos que pasar por los puntos de control que se van colocando por todo el escenario en el menor tiempo posible, naturalmente con un ranking mundial en el que se puede competir, y aquí lo que tenemos que hacer es practicar y practicar los circuitos hasta conseguir dominarlo. En este, además, podemos votar si nos ha gustado o no nos ha gustado, para que si haya pues cierta popularidad en los rankings y cuando la gente busca algunas cosas concretas. El otro que tenemos es Gymkhana, que son escenarios abiertos, libres, con todo tipo de obstáculos y saltos para poder hacer puntos acrobáticos, sobre todo con los derrapes, sobre todo con los saltos en distintas rampas, etcétera. Y por último tenemos Smash Attack. Es un modo en el cual golpeamos objetos para conseguir más puntos en el menor tiempo posible, con la característica que hay objetos que nos dan más puntuación pero son más difíciles de conectar, y hay objetos que nos penalizan, como unas especies de conos de color naranja-rojo que nos suman tiempo. Por lo tanto, son tres modalidades a explorar y a explotar una vez que el juego salga a la venta. Así que ya lo veis, esto vendría a ser lo que es Dirt 5,
un título muy, muy arcade. De hecho, en las ayudas de conducción, básicamente el preajuste es intermedio y tenemos transmisión automática, lo podéis cambiar si queréis. Y tenemos tres cosas para toquetear: los frenos antibloqueo, el control de tracción y la gestión de estabilidad. Todo esto se toca a niveles de bajo, medio, alto, por así decirlo, o sea que tampoco hay mucho que tocar aquí, y sí que podríais, si queréis, activaros pues el freno automático, pero ya os digo yo que tampoco hace falta. Así que así es, Dirt 5, un juego que os estaba gustando, capturado con el propio sistema de Xbox Series X, que ya sabéis que tenemos ya hace días, a 4K y 60 frames por segundo. Espero que os haya gustado el vídeo, y nada más, eso es todo. Un abrazo, hasta la vista. Thank you.